Nos unimos para ayudar en una noche fashionista, donde hubo muchas propuestas y tendencias de moda desde 2014 e inicios de 2015. UPA e Inverti se encargaron de invitarnos y hablarnos sobre esta iniciativa. La actividad de esta noche consiste en presentar a un público que ha sido invitado lo que nosotros hacemos como asociación, hacia dónde vamos. Y queremos también a toda esta gente que nos visita esta noche pedirle su apoyo para que nos ayuden con el juguetón, el UPA Juguetón, que inició precisamente el 1 de noviembre y que cuya finalidad es recolectar juguetes para hacer una distribución equitativa entre los niños y niñas de Masaya, que atiende el hospital de Masaya y el hospital de Rivas y otros hospitales hasta donde nos dé el juguete que nosotros recibamos. Queríamos nosotros, con este proyecto del Condominio San Patricio, apoyar a UPA con esta pasarela y este evento para que ellos se pudieran proyectar y darse a conocer, ya que ellos tienen 3 años aquí en Nicaragua y a veces es difícil, vos sabes, darte a conocer. Entonces, igual que nosotros, estamos en una etapa de relanzamiento y queríamos apoyarnos junto con Gershi Molina, junto con Blanca Solís Jackman y también con Duas Boutique. Entonces decidimos colaborar para que esta noche fuera posible. Y a pesar de que dicen que Hijo de Tigre sale rayado, no fue hasta una generación después que Doña Blanca Jackman vería su relevo generacional. Así es, la verdad es que muy emocionada por continuar con el legado de mi abuela, ¿verdad? Y sobre todo lograr mis sueños y mis metas. La verdad es que esta pasarela fue inspirada más que todo en la mujer clásica, en la mujer sencilla y elegante. Pero más que todo me inspiré y escogí colores como de otoño y de la naturaleza, ¿verdad? Como el cielo, colores de animales, colores de hojas secas, de plantas y más que todo telas frescas. Voy a continuar, es un camino largo, ¿verdad? Pero estoy preparada para tomar este reto y totalmente feliz y con las manos puestas en Dios. Las modelos también se unieron a la causa. Tal es el caso de Ilsa Campbell, candidata por la Costa Caribe a Reina del Carnaval Alegría por la Vida 2013. Estoy súper feliz de estar apoyando una buena causa para los niños que nacen con VIH. Sabemos que no todos apoyan una causa así, entonces yo feliz de poner un granito de arena por lo menos. Reconocimos de inmediato esa sonrisa amplia. ¿Quién diría que Carolina de Trinidad dejaría un día los salones de baile para desfilar en las pasarelas? La verdad estoy súper contenta, me preguntaron si podía. Normalmente digo que no puedo cuando son eventos de modelaje, ya casi no lo hago porque están las clases. Entonces ahorita tuve que decir, bueno, claro que sí, voy a apoyar. Ariel, discúlpame, no puedo ir a clase para poder estar en esta causa tan bonita. Esta guapa bailarina nos revela cuál fue el vehículo conductor que la motivó con más fuerza para ser partícipe en este evento. Mi mamá falleció de cáncer de mama, entonces yo siempre trato de apoyar lo que sea que hay con el cáncer. Pero además nos ofrece su mano amiga para apoyar una causa noble. Es más, si alguien está interesado, cuenta conmigo. Siempre me encantaría y cualquier otra causa.